Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol Picante. Aquí estamos esta noche en la mesa para analizar temas muy interesantes y obviamente también una jornada de media semana de Copa. Ha ganado el equipo de los Pumas de manera contundente, 3-0. Primera victoria del equipo universitario por la Copa. Había perdido en la cancha de Lobos Puap en su presentación. Saludo con mucho gusto rápidamente en la mesa Ricardo Peláez, Rafael Puente, Héctor Huerta y Paco Gabriel de Anda. Buenas noches. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pasadísimo por lluvia, ¿no? Sí, pasadísimo por lluvia, pero finalmente el equipo de los Pumas, que utilizó muchos jugadores de cantera. Es decir, si vemos la alineación comparada con lo que utilizó contra el América el domingo, hoy es un equipo diferente. Es un, gran mensaje, ¿no? Sí, quiere decir que ya tienes tu cuadro titular, al que le faltaban uno o dos ajustes por situaciones, el colombiano Asprilla, el Abraham González, pero ahora con esta exhibición de muchos jóvenes canteranos y algunos refuerzos que puso, tiene más opciones, tiene más variedad y el equipo está en primer lugar general de la tabla. Entonces, eso es muy bueno, un resultado extraordinario y grandes goles. González, el que dices, Ricardo, que va a ser titular terminando, bueno, ya en la recta final del torneo, ¿no? Que le ves posibilidades de ser titular, Abraham González. Sí. Lo veo en el medio campo de Pumas titular, ¿eh? Así lo veo. Bueno, lo fue la temporada anterior. Siempre. Sí. Oh, desde que llegó de España fue titular. Y es más, corta el gafete capitán, ¿no? Sí, lo que pasa, el caso de Abraham González fue que... Estuvo lesionado. No, y tuvo diferencias luego para la renovación de contrato. Sí, correcto. Y se hablaba de que se iba a ir con toda seguridad. ¿No? Y entonces en la parte final terminó arreglándose, estaba lesionado, no arrancó el torneo. Se adaptó rápido, ¿no? Bueno, empatados todos en ese grupo y la nota la da Pumas hoy. Acaba de bajar del avión de Houston Erick "El Cubo" Torres, el exjugador de las Chivas, exjugador en su momento también jugó para la selección mexicana, ¿no? Sí, claro. Los Azul, Pumas, Houston Dynamo, ahora viene a reforzar al equipo de los Pumas. ¿Es una buena adquisición para el equipo universitario? No lo es, no sirve de nada, va a complementar el plantel. ¿Cómo ven la llegada del Cubo Torres? Bueno, desde luego no llega como titular, ¿no? Eso es indudable. Está Castillo, ¿no? Y está Lustiza. Pero a mí me parece que es un refuerzo que, de acuerdo a las circunstancias y tomando o caminando el torneo de Copa y avanzando, manteniéndose en liga, pues por supuesto que le puede ser de utilidad, ¿no? Sí, más adelante vamos a escuchar una aclaración. Está maduro, arrancó muy bien en Houston. Sí, sí, y luego como que se vino un poco para abajo. Pero así ha sido su carrera. Pero llevaba 8, 9 o 10 goles en pocos partidos. Su carrera. Todavía formó con la selección mexicana en la Copa Oro. No le fue bien a nadie en ese torneo de la Copa Oro. Y Ricardo nos lo podrá decir mejor que nadie. Cuando eres un buen goleador y tú estás a punto, te va a ir bien. Sí, yo creo que al Cubo Torres no le ha tocado estar en su mejor momento. En Chivas estaba muy joven, cuando llegó a Cruz Azul no funcionaba, pero es un goleador, es un tipo que sabe hacer goles. Yo coincido con Rafa, me parece que le va a aportar a Pumas, un goleador así no sobra. Y no es el caso del jugador extranjero que llega a tapar la salida de un jugador joven mexicano. Yo creo que él sigue siendo joven, es mexicano y creo que tiene muchas condiciones y mucho para dar. Pero Paco, perdón que te interrumpa ahí. A ver, Pumas es un equipo que generalmente trata de producir jugadores en su cantera. Sí. Este es un jugador de la cantera de las Chivas. Sí. ¿Hace bien Universidad en traer un jugador que está fuera de su cantera? ¿No tiene la obligación de tratar de desarrollarlo en el Pedregal? Creo que en este momento, me parece, que en este momento no lo tiene Pumas. Y sí creo que para el proyecto de Patiño bien vale la pena traer al Cubo Torres, que te va a sumar. Después vendrá un jugador de fuerzas básicas que también llegue y que tenga la oportunidad. Yo creo que en este momento, por lo que está viviendo Pumas, hay que fortalecer el proyecto de David Patiño. Después de Santillana, Olalde, el mismo Luis García, o sea, seguramente. Sánchez, y más ahora que ha retomado pero políticas. Todos jugadores de cantera, ¿eh? Sí, por supuesto. Buena producción. Sí. Acuérdate, David, en mi punto de vista, no es la verdad, es mi verdad. Hay jugadores que traes para marcar diferencia y ser titulares indiscutibles, y hay jugadores que traes complementarios. Claro. ¿Sí? A Lustiza el chileno, por supuesto, Castillo, grandes jugadores, pero siempre tienes que tener al suplente. Hoy vi a Jaques, el central, y me cae a la boca porque yo decía, viene Arribas, tiene a Quintana. Bueno, este muchacho da un gran partido el día de hoy y tiene el complemento ideal ahí. Si no corres a Fuentes, Pumas ya tiene opciones, o sea, para mover su para plantel. Para una emergencia, porque va a estar en la banca mientras está en Castillo y Lustiza, ahí va a estar en la banca. Pero ¿cuántas veces se lesionó Castillo el torneo pasado? Sí. Ahora, ¿sabes qué? La aparición de los canteranos
También depende mucho del momento que vive el equipo. Claro, claro. Hoy que vio Ricardo bien a Jax y lo vimos todos, a Jax una vez lo crucificaron por un gol en Veracruz. No, Palencia lo ponía. Por eso, y de repente le ponen la cruz, pero claro, cuando el equipo no camina, generalmente al que más le pegan o más castigan ¿sí? es al ahora, joven. Héctor, ¿qué posibilidades hay de que el Cubo Torres, volviendo al Cubo Torres, recupere la trayectoria que tenía en su momento en Chivas? En Chivas llegó a tener una temporada muy buena. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que después lo mandaron con un psicólogo a Colombia a tratar de que recuperara su olfato goleador. La de inicio fue la buena. Y después buena. Los de la Torre lo mandaron a Houston. Hasta ahorita lo mejor que ha hecho el Cubo Torres es en Estados Unidos. En Chivas USA y ahora en Houston. Hasta ahora. Ha sido irregular. Pero también, ¿no? También jugar en Chivas, jugar en Cruz Azul, ahora jugar en Pumas. O sea, tres de los cuatro equipos más populares del país. Pero sin trascender, no, Héctor. En Cruz Azul no pasó nada. En Chivas sí pasó algo. Pero sí pasó algo. No fue campeón con Chivas. Pasó algo. Pero también, es que yo creo que ahí le cargaron mucho el sucesor de Chicharito. No, espérense. No, era muy joven. Se lo cargaron, ¿no? Muy pero joven. ¿Sabes qué? Vino a Picante, a un Picante como la gran estrella de ese momento. Ay, también. Sí, sí, y también. Un programa especial para él, ¿no? De acuerdo. Y también exageramos todos en su momento. Y al jugador también le pesa, porque de repente no está lo suficientemente preparado, maduro para asimilar. Y estar en un equipo como Chivas y arrancar de inicio, como le pasó a López, a la Chofis. Sí. Ya está reaccionando, lo ayuda mucho el técnico, seguramente su familia, los compañeros, algún directivo. Así, pero bueno. Hoy escuché una declaración ya de él. ¿Te acuerdas del Gaby García? Gaby García, ¿te acuerdas del gaucho? Ávila. Digo, jugadores que tenían un potencial, que pintaban para llegar a hacer grandes cosas. Ya declaró hoy, estoy en mi mejor momento futbolístico y en mi mejor momento personal. Con mi familia. Entonces, ojalá. Vamos a ver, ahora hay que desarrollarlo en el terreno de juego. Bueno, ahora, regresar de la MLS a México, porque hemos hablado mucho de los jugadores que van de Europa a la Major League Soccer. Regresar de la MLS a México, ¿es mejorar? ¿Es empeorar? En la situación de él, sí. Porque ahí, acuérdate que los jugadores tienen, ¿cómo se llama? Cuando tienen el sueldo, la federación rige. Y hay otros que son franquicia, y esos cobran mucho más. Sí. Entonces, para él me parece que es un brinco grande. Como dijo Héctor, Cruz Azul, bueno, Chivas, Cruz Azul y ahora Pumas. Pumas, claro. Son tres equipos importantes de México. Ahora va a la banca, va como un complemento. Bueno, espérame, va como un plan de emergencia. Sí. No, bueno, el titular, Nico Castillo. Quizás en cualquier equipo en México sería Nicolás Castillo. Pues, sin duda. Hoy por hoy creo que en cualquier equipo sería el titular. Mejor pero el tema de las lesiones, yo no te diría tanto una baja de juego. El tema de las lesiones y para tener más opciones. Como técnico siempre agradeces que la directiva te sume a tu plantel. Y yo creo que un jugador como el Cubo Torres no te sobra. Un tema más, nada más. Alustiza. Por algo, siendo un gran jugador en mi punto de vista, pero no lo he tenido. ¿Por qué suplente siempre? ¿Por qué siempre entra de cambio? ¿Por qué? Con Romano, con La Puente, con Profe Mesa. Entonces ahí tienes otra opción ya. Sí, sí, sí. Claro. De acuerdo, a mí lo único que me hace cortocircuito es que es un jugador que no nació en la cantera de Pumas. Y Pumas generalmente tiene por doctrina contratar extranjeros que vengan del exterior, extranjeros, y los mexicanos que sean de su propia producción. Y sobre todo los delanteros. Pero después pasó mucho tiempo sin que surgieran delanteros. Si no desde Olalde, ¿no? Desde Olalde. No, incluso un delantero que tienen aparentemente como suplente es el chico este que tuvo las dificultades con lo del tema de Ángel González, del Coca González. Sí, sí, sí. Ese jugador está en Pumas. Yo lo vi jugar en un partido de carácter amistoso en la cantera, que juega bastante bien, ¿eh? Sí, el Manu Pérez, sí. El Bueno Pérez salió de Pumas también. Sí, también. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar a Fútbol Picante. Tenemos mucho más. Matías Almeida, un poco más adelante, declara que le faltan futbolistas. Y hablaremos del Atlas. El Atlas ganó y tiene nuevo entrenador. Oficial ya, Rubén Omar Romano. Noche de regresos en el fútbol mexicano. El del Cubo y el de Romano.